Buenas noches a esta hora 7 de la noche, los que están viendo a través de las plataformas de Venezuela News, este es su podcast Entre Palabras, mi nombre es Jesús López, los que están viendo hoy, bueno, los que lo verán mañana, buenos días o buenas tardes a la hora que sintonicen Venezuela News. Hoy tenemos un programa... Especial, por así decirlo, se acerca la Semana Santa, vamos a hablar de política y de religión. ¿Y quién mejor que nos explique estos temas que el Padre Jesuita y periodista Numa Molina? Muchas gracias por su tiempo, Padre. Gracias a ti por la invitación. Bueno, empezamos porque Jesuita, ¿no? Porque hay unos padres que eh, no tienen el Jesuita. ¿Cuál es la diferencia entre los padres Jesuitas y, y los que no? Todos, todos recibimos el mismo orden sacerdotal que se conoce tradicionalmente y que nos viene de, de jesús no jesús dejó unos para que fueran sus seguidores sus discípulos no somos religiosos jesuitas como existen los salesianos los dominicos los franciscanos y existe el clero diocesano que depende directamente de los obispos de las diócesis nosotros como jesuitas tenemos, somos misioneros fundamentalmente tenemos una etapa de formación bastante bastante larga bastante consistente diría y, y estamos en todo el mundo es decir nuestra nuestra misión y nuestra parroquia es donde nos necesite la humanidad y allí vamos. Eh, donde, donde haya fronteras, y fronteras llamamos nosotros aquellos donde muchos no quieren ir, donde otros no se atreven a ir. Eh, esto es como la canción de Rubén Blades, ¿no? Que después, bueno, de tener una posición de izquierda, ahora eh, critica a la izquierda. Ahora pareciera que se avergonzara de, de, de formar parte de la izquierda y de despertar conciencia, porque sus canciones despertaron mucha conciencia y todavía el padre Antonio y su monaguillo Andrés. ¿Se identifica con esa canción? Sí, claro claro porque es que esa canción se inspira en un santo que es el santo de mi devoción san romero de américa san arnulfo romero eh, el obispo pastor que muere asesinado en el salvador precisamente por entregar la vida en favor de los pobres y junto con él muchos otros sacerdotes de su diócesis y jesuitas recuerda que ahí murieron Seis jesuitas asesinados junto con la señora que les cocinaba y la niña, la hija. Así que, que eso es parte de toda una historia muy dura en la que la iglesia de a pie, la iglesia pueblo, los sacerdotes que entendieron, los curas, los padres, llámelos como quiera, uh -huh. que entendieron que el Evangelio no tiene sentido si no se vive desde el lugar del pobre, y es ahí donde, donde nace la teología de la liberación. Este así lo vivió Monseñor Romero y así lo vivieron los jesuitas del Salvador, y así lo vivieron muchos otros sacerdotes religiosas y también laicos, catequistas, gente humilde, gente del pueblo que luchaba y que murió igual. ¿no? Y por eso eh, el padre Antonio y su monaguillo Andrés eh, es una canción muy inspiradora, ¿no? En su tiempo fue muy. Además, polémica, ¿no? Así es. Eh, padre, la religión y la política, por lo menos en Venezuela. Bueno, usted puso el, el caso del ejemplo en El Salvador, pero la religión y la política, ¿cómo se liga? Hay quienes dicen que, que bueno, si el cura es cura, no se puede meter en política. Mm. O, o el cura tiene derecho a meterse en la política. ¿Qué usted opina sobre esto? Primero que nada, tengo una consideración allí. Y por cierto, ahorita ya viene la Semana Santa en la que conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ahora, ¿quién fue Jesús ese Viernes Santo? Fue un prisionero político del imperio, que lo entregaron los poderes tanto religiosos como políticos para que lo mataran. Es decir, yo soy seguidor de un prisionero político. Ahora me van a venir a prohibir a mí que no haga política. El Evangelio es político. Además, es que está mal entendida la política. En una parroquia tiene que, tiene que haber una política, en una parroquia eclesiástica, por ejemplo, hablando de la iglesia católica. Uh -huh. Pero en una comunidad cristiana hay políticas. Es decir, ya, ya el Papa Francisco lo decía hace poco, retomando a otro, a, a otro Papa anterior, eh, decía Francisco que la política es la dimensión más alta del amor. Entonces, si Francisco está entendiendo así la política, ¿cómo vamos a decir que es mala? Es más, yo creo que en este momento ya es tiempo de que, la, de que el cristianismo vaya pensando en un tema que me parece muy interesante, la santidad política. Porque hay políticos que seguramente por el bien que han hecho, se han hecho santos. Y, se, y yo no dudo que están junto a Dios. Polémico ese y ya, tema, ¿no? Y ya ¿no? Sí, muy polémico. Ya nos faltarán los... Los detractores que digan que yo estoy inventando una cosa nueva, no. Esto no es mío. Es de un benedictino brasileño que es del grupo de Frei Beto y de todo eso. Uh -huh. Y que él está trabajando ese tema. Dejó mucho escrito, ya está muy anciano. Marcelo Barros. Pero él habló de la santidad política. Y en un, una época que nos encontramos aquí en Venezuela. Tuvimos trabajando el tema los dos, lo tuvimos trabajando por correo electrónico, pero ya ahorita pues eh, el, el pobre está bastante anciano y no, y, y no hemos podido seguir. Pero, pero yo sí sigo investigando el tema, porque a mí me parece que en cualquier momento eso debe salir a la palestra pública. Sí, porque además se dice que la política, bueno, eso eh, tiene años diciéndose, mucho antes de la revolución, que la política es sucia, ¿no? Mm -hmm. y, y hay un debate quienes dicen, no... La política es, es una, una herramienta hermosa, pero bueno, hay políticos que no son, no tienen moral para estar allí. ¿Qué usted si, opina? ¿La política si, es así si o? Si tú entiendes la política así como te decía, como la dimensión más alta del amor, luego todo proyecto político tiene que estar encaminado a hacer el bien mayor a la gente. Tiene que estar impregnado de amor. Lo que pasa es que hemos, eh, con la política nos puede pasar como pasó con la religión también. O con el cristianismo. Yo puedo decir que, que soy muy religioso, pero resulta que no amo a nadie. ¿Me entiendes? Y no me importa el problema de la gente. Entonces, ¿dónde están los religiosos y los cristianos? ¿Dónde está lo político si a ti no te importa el sufrimiento de la gente? ¿no? Decir, el político tiene que ser, ser aquel que. Eh, si piensa en la salud, en uh -huh. una política de salud, es para el pueblo, es para los más humildes, es para los excluidos. Si piensa en la vivienda, es para los que no tienen vivienda. Si piensa en, eh, como te decía, en el médico allá arriba, en, el, en, el, en la Copa del Cerro, desde aquí que estamos, tenemos una vista preciosa del barrio, de Petare, ¿no? Y, y, y ahí está el pueblo. Ahí están los pobres. Ahí está Cristo que sube y baja las escaleras. Esa es la gente que debes querer. Dice un amigo mío en una canción, ¿no? Esa es la gente que debes querer. Por esa gente dio Cristo su vida. Es la raza escogida que Él venía a salvar. Me encanta eso. Ahora, la Iglesia Católica, bueno, el Papa ha, ha criticado hasta muchos, muchos miembros de la Iglesia Católica. Este, ha sido como polémico en generar opiniones importantes, ha llamado a, a, a tener moral dentro de la Iglesia Católica. ¿Usted cree que ha perdido fuerza la Iglesia Católica? Gracias a Dios que vino este Papa, porque si no yo no sé dónde estaría la Iglesia Católica. Francisco ha sido una, una gota de agua fresca, un oasis en el desierto, de una Iglesia que estaba poltronada, ensimismada como ha estado durante tantos siglos y, y francisco viene y toma lo que fue el concilio vaticano ii que fue de juan XXIII y luego de pablo vi y que, que fue como abrir las ventanas de la iglesia pero francisco viene y le y, y, y pone al día no ha, no ha hecho más porque el conservadurismo uh -huh. que sí. está inserto en el en el Vaticano, detrás de los muros del Vaticano, es terrible, ¿no? Y no, no lo han dejado hacer más. Además, su salud está bastante. pues ya deteriorada por sus años, ¿no? Sí. Pero es un hombre que ha dejado. ha hecho muchísimo. Entonces. Eh, más bien, la iglesia no. La iglesia está, yo creo, que en un momento de. de resurgir. Eh, porque nos encontramos a lo largo. a lo largo y ancho del mundo o en la redondez de la tierra, para hablar así más geográficamente, nos encontramos a tantos grupos humanos que conozco de cristianos contentos, felices, poniendo por obra las enseñanzas del Papa Francisco. Los detractores más bien están dentro de la propia iglesia. Los detractores a veces te los encuentras entre los obispos, entre los sacerdotes, que dicen no me interesa, no me gusta lo que dice Francisco. Pero el, el mundo el mundo está feliz, contento de lo que ha hecho Francisco. Y más bien desearía que, que, que hubiese adelantado mucho más. Lógico, que él está abierto a, a muchas reformas más profundas, pero como te decía, no le han dejado. Bueno, uno de los que ha criticado eh, al Papa ha sido el presidente de Argentina, ¿no? Incluso ha dicho sí. barbaridades y después sí. vimos que fue a visitarlo. Bueno, de él se puede esperar cualquier cosa de esas y más, ¿no? Eh, una persona que no, que pareciera que no tiene criterio, ¿no? Yo creo que Argentina ha sufrido mucho eso. De los de los um, presidentes sin criterio, ¿no? <laughs> el que estaba, el anterior no estaba muy lejos tampoco, ¿no? <laughs> eh, allí hace un... y además... Este es pusilánime eh, de la izquierda extrema, ¿no? De la derecha extrema. Eh, este sí, es mi ley, ¿no? sí, sí. Pero el otro era pusilánime también, ¿no? Usted hace un... un pues, escribe un artículo el año pasado y se titula La tibieza de la izquierda latinoamericana, una amenaza para los procesos de los pueblos. Oye, pero tú eres tremendo, porque además me pillaste el artículo justo en el momento que hablé de, de Fernández. Ahí vamos. Bueno, es que la tibieza es una cosa muy dañina y es, la, es justamente lo que acabo de mencionar, que también lo llamo como pusilanimidad. La persona pusilánime. O sea, ese que... Oye, apenas cualquier cosita lo asusta, o yo quiero quedar bien, no quiero que este diga esto. Sí, sí soy de izquierda, pero no quisiera que digan que soy como de tan izquierda radical. Yo soy cristiano, pero a media, ¿me entiendes? Ahí tenemos el cristianismo de salón que yo llamo, ¿no? Tenemos los cristianos de salón también, cristianismo facilón, que no comprometa. Y así encontramos la izquierda, unas izquierdas latinoamericanas que yo creo que se han copiado de ciertos modelos de izquierda europeos, porque yo que no son de izquierda como tal. No, no. Que yo, la misma gente yo, dice yo, bueno. Yo, no Yo viví, de yo viví un tiempo, yo creo que sí, fueron siete años en Italia. Y, y, y una cosa que a mí me ha dejado impresionado, bueno, cuando llegué y comencé a escuchar que había una marcha de la izquierda, que hoy hay una manifestación de la izquierda, y cuando comencé a ver cómo era la izquierda italiana, yo decía, pero si esto, esto es derecha en América Latina, pero es que ahora encontramos unas izquierdas. A ver, la izquierda, la primera característica que tiene que tener es una opción por los pobres. Por eso, es que a la iglesia, por eso es que a la teología de la liberación uh -huh. se le identificó con la izquierda porque está en esa misma línea, pero es que esa es la línea del Evangelio. ¿eh? Entonces, yo no estoy diciendo, yo no estoy mezclando ideología con, 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 el, con, la, diríamos, con lo esencial de la espiritualidad cristiana. Quiero que quede claro que una cosa es el tema ideológico y, otro tem y otra cosa es el tema. Eh, diríamos espiritual profundo, uh -huh. pero cuando tú ves, por ejemplo, la lucha de nuestros actores políticos de izquierda, los que han entendido de verdad la lucha y se han lanzado a, 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 en favor de los pobres, ¿qué ves detrás sino una espiritualidad cristiana que los anima? Aun cuando no sean cristianos, pero lo que están haciendo es lo que le gusta a Cristo. Incluso Salvador Allende lo decía, ¿no? Claro. Él era ateo, sí. pero él acompañaba a Cristo cuando echó a los mercaderes del pueblo, del, el, del templo. Del templo, claro. Uh -huh. O sea, se necesita ese, ese coraje. Y, y entonces, la, el, el tema en América Latina es delicado. Yo, yo creo que los pueblos, eso es lo que yo percibo, uh -huh. los pueblos están esperando. Y cuentan con que los líderes de izquierda sean de verdad radicales. Que se definan. Que, de, que se, se, se definan de. y que sean capaces de hacer opción por el pueblo. Que el pueblo diga: este tipo no se va a quebrar. Este no se va a romper. Este es de una sola pieza. Como también el pueblo espera lo mismo de los líderes religiosos, de los cristianos. Oye, eh, ¿Cómo es eso? Que tú sí eres muy cristiano, eres el cura de mi parroquia, pero resulta que a la hora de ponerse del lado de este, eh, eh, estos niños que no tienen médico y que les están quitando el hospital del barrio, uh -huh. tú no haces nada. Como, si, como dicen muchos, no es que eso no me toque a mí, o como me dicen algunos en el Twitter. Que no quiero ponerles eh, adjetivo Bueno, le dicen ¿no? los haters, ¿no? Sí. Para llamarlo algún, ah, de sí, alguna sí. forma. Pues. Eh, este Dicen, bueno, eh, pa, ¿por qué no se mete a político, no? O ¿por qué no.? Eh, por, qué, ¿Por qué tú estás defendiendo a este y no defiende al otro? Yo defiendo lo que tiene que ver con la causa de Jesús de Nazaret. Incluso le dicen hasta comunista a usted, ¿no? Se ofende si le, le no, dicen así. mira. Si sí, optar por los pobres, ponerme del lado de los excluidos, este, ponerme del lado de la misión vivienda, ponerme del lado de la, de la lucha por, por la salud para el pueblo, eh, luchar por la comida para el pueblo, que tengo cinco casas ahora en el barrio donde estoy, este, si eso es comunismo, entonces yo soy comunista, yo quiero ser comunista. Hay una, hay una postura que usted ha criticado en los medios de comunicación. En una misa hace poco lo dijo eh, y hacía una, una reflexión sobre los medios de comunicación y la opinión pública. Usted ha dicho que los medios son capaces de matar algo que está muy vivo y de darle vida a algo que está muy muerto. Sí, hemos llegado a ese extremo, ¿no? Porque la. Por, primero, porque la comunicación en este momento, la, las grandes industrias de la comunicación la han convertido en una mercancía que se compra y se vende al mejor postor hoy porque tenemos los grandes medios de comunicación pero siempre ha sido así en tiempo de Jesús aquel viernes santo en la tarde aquel aquel viernes santo en el patio de Pilato ahí donde estaba el pueblo que lo habían manipulado eh, lo manipularon para que optara por Barrabás que era un bandido, era un delincuente, y que condenaran a Jesús que era un inocente. Pudiéramos decir que esa era la opinión pública. Esa era la opinión que pública. Allí. Ahí está la opinión pública, ¿no? Porque ese pueblo seguramente había seguido a Jesús y lo había admirado. Es muy probable que a muchos de ellos tal vez los había sanado, los había tocado, había niños que los había acariciado, que, le, que, 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 que los había amado a todos, Jesús los amaba a todos. Era, es, es, es la, la la presencia más clara del amor de Dios en medio de la humanidad que se hace humana, Dios que se hace humano, así lo creemos nosotros los cristianos. Pero eh, la opinión pública jugó un papel ahí tan perverso y tan terrible que fue capaz de hacer creer a un pueblo que Jesús era malo y que Barrabás era bueno. Y, y eso mismo está pasando hoy, hoy lo vemos. O sea, ¿cómo pueden demonizar a un pueblo? Cuando lo que está haciendo es bueno y cómo pueden este, exaltar a una gente perversa que está haciendo el mal, lo vemos clarísimo en Venezuela, ¿no? Cómo pueden decir que aquí hay una dictadura, porque lo dicen del modo más Silvestre. Sí, tranquilos, sí. es normalísimo ya para ciertas personas sí. y ciertos opinadores públicos en las redes ¿no? y en los medios, en la, sobre todo en medios internacionales, o sea, porque eso es lo que a uno le parece extraño. O sea, ¿Cómo es que tú vives en una dictadura y te paras en la mitad de cualquier calle del país y, y, le, y le dices cuatro cosas al gobierno y nadie te pone preso? Uh -huh. Nadie te detiene, ¿no? Y los que han... Que quede claro esto, los que han caído presos y los que, han, los que detienen son precisamente porque han, han cometido un delito. Sí, no es un tema de presos de conciencia. No, 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 no. Es, es, o presos no, políticos. No, está claro. Es, la fiscalía se ha encargado de decir claramente, este lo vamos a meter preso por esto y por esto. Y eso es lo que yo también quisiera que la gente a nivel internacional sepa, los que nos siguen. Ahora, padre, un antídoto para esa manipulación mediática de algunos medios de comunicación para el pueblo. ¿Cuál puede ser ese antídoto que la gente tenga como una, una precaución o usted como periodista además, ¿no? Mira, yo te digo una cosa, nosotros, eh, yo siempre he considerado que uno de los mejores antídotos es la formación, la formación en la percepción crítica del pueblo. Nosotros, tú y yo como periodistas tenemos ese deber. De estar formando al pueblo constantemente para que sea crítico, para que lo que está en, una, en, un, en un texto de, uh -huh. de, de un X o de, un, o de cualquier red social uh -huh. o de cualquier medio, o de cualquier portal, no, no crea que esa es la verdad. Eh, eso hay que escudriñarlo. Tú no puedes agarrar y ese, ese, ese famoso retuitear o reenviar. Piensa que vas a reenviar, pregúntate si eso es verdad o no. Eh, a mí me ha pasado incluso, recuerdo en una oportunidad, hace unos años, hace dos, tres años, unos colegas periodistas preguntándome si eso que había salido era verdad. Si yo, y era, una, era totalmente una mentira, era un fake news. Pero había colegas periodistas creyendo que eso era verdad. Claro. O sea, sí, o sea, hasta los periodistas. ¿Hasta dónde claro. llega el, la manipulación mediática? Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque la principal perdedora es la verdad. Y nosotros tenemos que siempre tener eso como, como, eh, un, como el núcleo de lo que somos. Primero como comunicadores que estamos obligados a entregarle la verdad pura y oportuna al pueblo, ¿no? Pero segundo, formarlo para que busque la verdad. Que no se deje manipular, porque hay una expresión que me gusta mucho de Jesús en el Evangelio. Jesús dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, tener la verdad, cuando tú tienes la verdad, tú eres libre. Digan lo que digan. Yo he dicho la verdad y sigo sosteniendo la verdad. Pero, claro, yo digo, ¿cuándo va a ser entonces libre esta humanidad uh -huh. si la tenemos a punta de mentiras todos los días? O sea, padre, ya para ir verdad, finalizando, la, la mentira esclaviza. Usted apoya a la revolución bolivariana. Sí, claro. Lo, lo vimos en actividades con el presidente Chávez muchas veces, lo hemos visto en actividades con el presidente Nicolás Maduro. Apoyo todo el proyecto político porque va en favor de las clases más desposeídas y porque he visto a mucha gente que antes no tenía ningún espacio en esta sociedad venezolana que hoy hasta diputados son. Y le hago esta pregunta porque además de apoyarla, también ha sido crítico algunas sí. cosas, ¿no? Eh, ¿Qué usted cree que debería fortalecer el gobierno, la revolución en este caso, para seguir eh, en favor de, lo, de los desposeídos históricamente? Hay que fortalecer, hay que seguir fortaleciendo el poder popular organizado. Eso genera libertad en el pueblo, pero hay que darle poder al pueblo, pero hay que también enseñarlo, hay que formarlo para administrar el poder. Porque es muy bonito yo decir, démosle poder al pueblo, pero ese pueblo está preparado para hacer uso de ese poder o lo va a usar mal. Entonces, esto no quiere decir que los políticos y los que hemos tenido en, en cargos eh, hayan sido el, el, el ejemplo para administrar uh -huh. el poder. También hemos tenido eh, situaciones y, y hechos que son desastrosos y que, y que no, no deben repetirse. Pero yo sí creo que la, la revolución bolivariana tiene que ahondar muchísimo en la formación del pueblo y continuar en la organización. Yo siempre hablo de tres elementos que a mí modo de ver, porque los he puesto en práctica en mi lucha sí. social, son elementales. Formación, organización e información. Hoy el pueblo tiene que estar muy bien informado para poder, como decías tú, que eso sirva de antídoto ante tanta mentira mediática. Si un pueblo está formado, formado uh -huh. en historia, formado en sociología, formado en política, formado en espiritualidad, en valores, ¿verdad? Y está además organizado, ¿verdad? Y ese pueblo que está formado y organizado, está informado, no le pueden caer a mentira. Mira, eso no hay quien lo vence. Padre, para finalizar, su mensaje ya a pocos días de que empiece la Semana Santa. Que no dejemos pasar estos días sin hacernos un examen serio de conciencia, ver cómo estoy actuando. Si es que me llamo cristiano o cristiana, no basta con que vayas a las procesiones, ni que camines detrás del Nazareno, porque yo después de Semana Santa quisiera verte entonces metiéndole los pies al barro para donde está la gente que sufre y poniéndose al lado de los, de los vulnerables. Es decir, que, que esta Semana Santa sea una posibilidad para que te preguntes cómo estás viviendo tu fe. Y que, y que ya de una vez por todas no nos autoengañemos con un cristianismo que se queda en los templos y que no va a la praxis cristiana de cada día, del día a día, de la mañana, la tarde y la noche, como lo hacía Jesús de Nazaret. Muchísimas gracias. Ayer estábamos eh, escuchando unas sabias palabras del de padre Numa Molina, padre jesuita y periodista además. Este fue su podcast. Entre palabras, mi nombre es Jesús López. Hasta una próxima oportunidad.